Estoy ahora en segundo de bachillerato, curso muy complicado, por cierto, y preparando la selectividad, estudiando aquí en este centro. Esta es una de mis clases y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y bueno, creo que no me ha ido mal. La educación pública no es importante. La educación pública es necesaria. Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que la educación es obligatoria y gratuita. Está claro, ¿verdad? O sea, que no tiene discusión. La educación pública, yo creo que lo que puede aportar es la mezcla que produce de personas procedentes de distintos ámbitos y situaciones sociales, económicas, culturales. Que todas las personas de una sociedad puedan recibir una educación de la mayor calidad posible, porque eso es lo que permite que nazca donde uno nazca, pueda ser lo que uno quiera. La escuela no es lugar de adoctrinamiento, la escuela es lugar de convivencia y por eso debemos de dejar fuera cualquier tipo de ideología. Mi hija va a un instituto, les llevo a un instituto público por una razón que me parece fundamental. Me parece que los profesores en general de la pública están mucho mejor preparados. Objetivamente han pasado unas pruebas de acceso. Ha permitido que nuestro país esté en un nivel que no podíamos sospechar que se alcanzaría quienes éramos niños o adolescentes en los años 50. Creo que la democracia real consiste en las posibilidades reales de educar a los jóvenes. Tenemos que recuperar el orgullo de la educación pública, que la sociedad vuelva a sentirse orgullosa de tener una educación pública de calidad. Yo creo que hay que defender la educación pública porque forma parte de nuestro país. A mí me parece que beneficia a todos y a generaciones futuras. Hay que luchar de manera permanente para la educación pública. No hay que dejar esa lucha entre manos de los partidos políticos. Es el momento de exigir que la pública sea lo mejor posible. Ha llegado el momento de la defensa de la educación pública. También a través de las redes sociales. Nos conocimos en el instituto público. Las escuelas de música también están en grave peligro. Yo creo que es importante que la gente que ha estudiado en la pública, esa cantidad de exalumnos que hemos pasado por ella, pues que la reivindiquen. Creo que la enseñanza pública es un gran valor social que todos y todas debemos defender. Hay que defenderla con uñas y dientes. Ese es el futuro de un pueblo. No hay nada más triste que oír decir, no tiene remedio, ¿qué le vamos a hacer? El destino lo tenemos que inventar todos juntos. Cada ser humano puede tomar las riendas del destino en sus propias manos. Somos la pública.